Muy buenas noches, sean bienvenidos a un programa de Irreverentes, programa para el debate y el análisis político de la coyuntura nacional e internacional desde una posición joven y verdaderamente encontrada. Ale, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Te ves cansado hoy día, falta de amor. No es ninguna novedad. Falta de amor. ¿Qué tal, Javier, Kiara, Mauricio? Buenas noches y, por supuesto, a los que nos ven todas las noches, muy buenas noches. Mauricio, muy buenas noches. Hola, Andrés. Hola, contertulios, contertulia y público de Avellana. Kiara, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buen miércoles para todos, compañeros. Y, bueno, buenas noches a todos los que nos ven. Javier García, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Kiara. Y buenas noches al público de Avellana, que nos ve todas las noches. Y ahí atento, ¿no?, a lo que está pasando con la mesa técnica. ¿Compañeros socialdemócratas o compañeros de panel? Compañeros de panel, compañeros de debate. No, por eso. Aquí, no, vemos. Aquí a pocos consideramos compañeros. Que nos generan cierto parentesco político. A momentos. Miren, pero está empezando. Eso, hay que decir, ¿no? Yo, por lo menos, digo compañeros de panel, ¿no? De militar. Aquí, Andrés, no, pero Javier, somos sí, pero... compañeros de la socialdemocracia. Ustedes son socialdemócratas. Ah, no, 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 no. Pero no, por no, supuesto, no. Javier. Alencito, el más querido. Es de la IS, nosotros lo somos igual. Unidad Nacional de la Socialdemocracia. Sí, sí, sí. Es. Mira, está empezando bien esta noche y debate desde el saludo. No, Alen, tuitea eso, por favor. Unidad Demócrata, claro, es Socialdemocracia. Verdad, pero, todavía me iba a las reuniones de la... No, el último encuentro creo que fue en abril, sí, y nosotros sí, tuvimos, claro, y ustedes estuvieron sí, igual. Yo no voy en esa línea del MAS. Es bueno que el MAS no se encasille, como varias veces te he explicado, no es un partido tradicional. Yo no voy en la línea de la socialdemocracia. No, y no me enorgullezco de ello, lo el siento. El MAS no eres uno, el MAS es un sí, aparato por eso. Político. Y el MAS, no todos en el MAS, y sobre todo la parte orgánica, no va por ahí. No sé. Bueno, habrá que debatir sobre la socialdemocracia en Bolivia, pero recuerdo que Doria Medina iba constantemente a la tele en los 90 a defender las privatizaciones de absolutamente todo hasta de su abuela. Eso no iba tan socialdemócrata. Socialdemócrata. Eso no va a ser a mi aclaración. Bueno, no se altere, muchachos. No está bueno, está bueno. Quiere patear el tablero de la Lemoy. Vamos al tema de hoy día, que seguramente hablaremos de esto a mayor profundidad en otro momento. Ayer en la madrugada nos fuimos a dormir aquí en Irreverentes y concluyó la mesa técnica ya por las 3 de la madrugada y, bueno, se estableció de que se redujo un mes de la fecha establecida por el gobierno, que era abril de 2024, ahora se dice que va a ser en marzo. Eso debido a distintas consideraciones técnicas que se presentaron de la gran mayoría de los técnicos de los distintos departamentos del país. No obstante, como ayer ya estábamos conversando, también algunos representantes de Santa Cruz, no todos, algunos representantes de La Paz, de Tarija, también se retiraron de la mesa técnica y dijeron que, bueno, la mesa no los representaba, que era una pantomima, entonces que, bueno, iban a continuar con las medidas de presión. En realidad, quien dijo eso fue... Calvo y Fernando Camacho desde Santa Cruz, casi paralelamente al abandono de la mesa, para decir que iban a radicalizar sus medidas de presión. Acto seguido hubo un fuerte acto, vamos a decir, de violencia en Buenavista, Santa Cruz, a 2 horas de la ciudad, que seguramente estaremos discutiendo de ese acontecimiento, analizándolo. Y hoy día sucede un nuevo acontecimiento en esta coyuntura política, que es el hecho de que llega Tuto Quiroga, aparece de la nada en el escenario político al lado de Calvo, diciendo de que no, tiene que ser la Asamblea Legislativa la que ahora defina la fecha, yendo por otro camino, y momentos después Carlos Mesa dice lo propio y moviliza su bancada. ¿Qué está pasando? ¿A qué se está jugando? ¿Qué sucederá? De eso estaremos discutiendo hoy. Vamos con la nota, por favor. Yo me voy a evitar comentarios sobre el vocero, él no entiende de censo, él no ha estado en las mesas técnicas. Lo que ha sucedido el día de ayer, de retirarse, entre comillas, pacíficamente y descontentos de la mesa técnica, ha generado inmediatamente toda una activación de una serie de planificaciones que han puesto en marcha y que están destinadas a violentar. Bueno, pues
no pusieron nada, ni siquiera señalización ni nada, digamos, ¿no? Y los otros estaban más adelante bebiendo. La persona, el conductor, por desangramiento, llega a perder la vida en el lugar. La asamblea establece una decisión de carácter político sobre la evidencia de que la cuestión técnica ha sido superabundantemente debatida. Los mismos actores del golpe de Estado del año 2019 hoy en día se reúnen. El Parlamento no puede estar ausente. La ley vale más que decreto. La recomendación de la Comisión Técnica es poder transmitir los resultados de la Comisión Técnica al Gobierno Nacional para que en el marco de su atribución privativa, según la recomendación de la Comisión, en el marco de entre marzo y abril del año 2024. Es el resultado del trabajo de la Comisión. Y bueno, se me olvidó mencionar que tenemos el segundo fallecido en el contexto del paro en Santa Cruz, lo cual lamentamos muchísimo y mandamos todas las condolencias para la familia. El acontecimiento, considero, es reprochable desde cualquier punto de vista, dado que se ocasionó por un alambre puesto sin ningún tipo de señalización en medio de la calle, que era de avance rápido, y por lo tanto una persona que estaba simplemente transitando su motocicleta falleció. Entonces, bueno, mandamos nuestras condolencias. Para empezar este debate, empecemos por lo primero, por la mesa técnica, la determinación de que sea en el 2024 en marzo. Alem, como de costumbre, vamos contigo, por favor. Bueno, a este nivel ya vemos entre ganadores y perdedores, ¿no? Más allá del caos que se ha generado y ha dejado como herencia los futuros conflictos, como escenarios de caos, no de propuesta. En este escenario, en este momento, el que ha ganado esta pugna política de calle es el Movimiento al Socialismo. Solo, pese a que ya la fracción del señor Camacho sigue insistiendo en que van a seguir un paro más radical, más fuerte y todo eso, ya sabemos que esto está muy cansado. Los movimientos sociales o los sectores sociales que se han ido levantando con la consigna de por el censo 2023 son sectores reducidos de las zonas urbanas. Entonces, no estoy diciendo que el censo como tal pierda legitimidad como presión social, pero sí ya no es el discurso, el concepto discursivo para movilizar y articular gente. Entonces esta parte está derrotada. Lo más prudente del señor Camacho hubiera sido levantar el paro hace una o dos semanas atrás y mostrarse como el pacificador de este escenario. No lo ha hecho, gran error. El Movimiento al Socialismo tampoco está como pacificador, pero en esa pulseta física de vecino a vecino ganó el Movimiento al Socialismo. Aunque los comentarios dicen que el sector rural, que está aún bloqueando, ya no con tanta fuerza, quiere levantar estos bloqueos y, bueno, dejar las carreteras expeditas para que los niveles de comercio puedan fluir. Solo eso, a menos que este sector, que es parte de la militancia o simpatizantes del Movimiento al Socialismo, digan sí, levantamos el bloqueo, entonces sí hubiera un nuevo empate y reiniciaríamos los conflictos. El Movimiento al Socialismo, claro, está consciente de todo esto, por eso dijo, no, ya, va a haber un decreto donde se diga la fecha y pare de contar. Y eso me parece prudente en este momento. No digo que sea el mejor escenario, pero es prudente para dejar de hacer los conflictos generales. Gracias. Kiara. Hablando, bueno, de acuerdo con Alem en el hecho de que sí, el MAS, y no solo el MAS, sino el Bloque Popular, las mayorías organizadas, han ganado la calle como siempre, ¿no? Como siempre que no hay militares y policías involucrados o tenemos un alto grado de paramilitarismo. Sin embargo, sí ha habido paramilitarismo y al margen de los dos muertos que ya tenemos, el uno asesinado a golpes, el otro por morir degollado porque pusieron algo como para que cualquiera que pase en moto muera degollado. Hay una denuncia de una mujer que denuncia haber sido violada por los cívicos que estaban parando en Santa Cruz. Es algo que me parece muy raro porque salió la denuncia, no se dijo en los medios, se tapó, no se dijo qué pasó, pero creo que es algo que hay que tener. Los movimientos de mujeres estamos alertas, hay que ver que se investigan. Me parece muy raro que se tape así de repente. Es importante puntualizar también las varias denuncias de jóvenes cruceñas
de la, no la violencia en general del paro política, sino la violencia de género hacia las mujeres en estos puntos de paro y los muchos videos que fueron saliendo en estos días, de que se armaron farras, churrascos tremendos, y más allá de las farras y churrascos, una violencia desmedida hacia las mujeres que pasaban o que estaban incluso apoyando al paro, ¿no? A las mujeres jóvenes sobre todo. Entonces creo que eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? ¿Qué movimientos de calle y muchas mujeres, pititas o no, que estaban en el paro apoyando al censo 2023, se quejaron de esto? Y creo que también hay que darse cuenta, y se dieron cuenta de que estaban apoyando finalmente a un sector muy conservador que nos violenta a las mujeres. Entonces eso me parece muy importante puntualizarlo. Luego hablando de, y bueno, es una pena, pero es bueno reconocer y que muchas pititas o conservadoras se hayan dado cuenta de que están apoyando finalmente un movimiento sumamente machista, ¿no? Más allá de que estén de acuerdo con el censo o no, lo que está detrás de eso son sectores machistas y conservadores. Hablando de Tuto, el famoso cachorro... Vamos a llegar ahí. Ah, bueno, vamos ya, a llegar en yendo al tema censo. Del censo en sí, uh-huh. de la mesa de diálogo... Finalmente la mesa determina ya una fecha, uh-huh. que es muy importante... Sin embargo, me parece que podría haberse determinado una fecha concreta. Decimos el 4 de abril, el 5 de abril. Porque da una excusa para que finalmente Tuto Quiroga y Carlos Mesa le digan a Luis Arce, ponga ley, ponga otra cosa. Pero creo que es un buen paso, era necesario. Se pidió en Cochabamba, en la reunión, que se hiciera esta mesa. Sale la mesa, sale el resultado, entonces ya no hay más excusa para el paro. Entonces creo que eso es muy, muy importante y ver que ha sido un golpe mal dado por la derecha, ¿no? Que al margen de desgastarlos políticamente, de desgastar su imagen, han desgastado a su paramilitarismo, a su movimiento de calle, a su poca, no le podemos llamar militancia, a la poca gente que les apoyaba. Uh-huh. Y al margen de eso, la oligarquía en sí, los empresarios en sí se han visto muy manchados. Uh-huh. Cuando salió que sus empresas estaban trabajando, se desinfló el paro totalmente. Y eso creo que la gente cruceña que les estaba apoyando o que no estaba contra ellos, lo ha visto bien y han perdido mucho. Han salido muchas denuncias de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de los estudiantes, de que se estaba pidiendo incluso aportes monetarios para el paro. Entonces creo que moralmente quedan destruidos, políticamente quedan destruidos, no destruidos, pero quedan mucho, mucho peor. Sus apoyos económicos, la unión que en algún momento consiguieron Cao, Caínco y con los empresarios privados de toda Santa Cruz también queda destruida. Tenemos una fecha, como Kiara aquí ya lo menciona, tienes quizás un paro debilitado, pero de lo que estoy seguro es que no hay paro nacional. ¿Cuál es el escenario, Mauricio? No hay paro nacional. El escenario es... que va a haber un decreto supremo que va a decir censo 2024, igual que hubo un decreto supremo que dijo 16 de noviembre de 2022, confianza cero, totalmente cero. El INE garantiza, el INE dice que el Comité Técnico de Expertos del INE, que aseguró que técnico y financieramente el censo iba a ser el 2022, ahora garantiza que va a ser en... Así que supongo que podemos estar tranquilos. Hay algunas cosas técnicas que a mí me maravillan, pero así ya es un tema. Es que es impresionante cómo el INE, en verdad, cómo pueden seguir trabajando ahí. Cómo hay gente que puede seguir trabajando ahí. ¿Por qué tanta bronca al boliviano para poner a la gente más mentirosa y más incompetente? Y no solamente por el tema de el censo va a ser el 2022. El director del INE, que sigue siendo director del INE, impresionantemente sigue siendo director del INE, y es algo que nos debería de indignar a todos, porque gana dinero de nuestros impuestos, dijo que somos el único país de la región donde el censo no necesita boleta física. Ya no hay boleta física. Y una de las excusas técnicas que dijeron en la mesa técnica fue, es que tenemos que hacer toda una licitación para contratar a los que van a imprimir las boletas. ¿En qué quedamos? Y no han hecho una licitación antes. Y la licitación va a tardar más de 6 meses. Han construido cosas con el fondo indígena con licitaciones de un mes. Es que ya es un tema chistoso. O sea, y ahí viene mi punto.
va a hacer lo que el gobierno quiera. Ya está. El gobierno no evidentemente no quería ascenso. El video que muestran, que me parece bien interesante, de Cusicanqui, se pierde una parte donde dice: las mesas técnicas determinaron que se podían reducir entre 4 y 6 meses. ¿Y se reduce cuánto? ¿4? ¿6 meses? No, 1 mes. ¿Qué pasa? O sea, es que ya es un tema de... Está bien, han ganado. Dale. Y sí, todos los que quieren Censo 2023, fachos, derechosos, empleados de la Caínco, hijos de Banzer. Pero es que si el propio Cusicán que dice las mesas técnicas determinaron que se puede recortar entre 4 y 6 meses... Esto lo dijo en la misma conferencia. Cuando fue en vivo. En la que está con camisita. No en la de ayer, que estaba con una camisa deportiva marca de un tigre que también auspicia, etcétera. Dijo 4 o 6 meses y de la nada dice, por lo tanto hemos llegado a la conclusión de que debe ser entre un mes. O sea, y es una falta de seriedad. Y respecto a los muertos, y con esto termino súper cortito, ¿qué pasa con la Defensoría del Pueblo? El hijo del asesinado Taborga dijo que fue la policía la que lo mató. ¿Por qué no está investigando eso? Hubo un periodista, el del Deber, que fue golpeado mientras la policía lo veía. ¿Por qué la Defensoría del Pueblo no está investigando esto? Le quedó grande el cargo a alguien. Igual yo creo, poniendo un poco la de abogado, del diablo, yo creo que una de las victorias de la movilización por el censo 2023 es que no es que el INE ahora va a hacer todo el censo, más bien... Justamente lo que se acordó en la mesa técnica es que las demás instituciones de todas las alcaldías y gobernaciones van a poder participar en él, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, si algo se pudo de eso es que no va a ser privativo del INE, sino que va a haber una participación de los que quieran participar para que se garantice el plan que se tenga. Pero repito, ni alcaldía de La Paz ni alcaldía de Santa Cruz, que son de las que más población tiene. Ojo, por decisión propia. Claro, pues se tiene El Alto, se tiene todo lo que es Cochabamba. Perdón, dale, Javier. Sí, no, y comparto tu punto, Andrés. O sea, es decir, si fracasa el censo en la forma que viene, no va a ser culpa del gobierno, va a ser culpa de todas las instituciones del Estado. Es decir, va a ser culpa de los gobernadores, va a ser culpa de las alcaldías, va a ser culpa de las universidades. Es decir, aquí hay un compromiso estatal, pues hay un montón de partidos representados ahí. Por favor, no crean que solamente los alcaldes masistas están ahí. De partida, Manfred no ha retirado la participación de la alcaldía de Cochabamba. Y también hay gobernaciones de oposición, como las gobernaciones del movimiento Tercer Sistema. Entonces, esto es un acuerdo multipartidario y en todos los niveles del Estado. Entonces, sí, ahora, si aún así sale mal, sí, realmente... apaguemos la luz y vayámonos del país, digamos, porque significa que todo el Estado en su conjunto no podría hacer un censo bien y en fecha. Ahora, yo creo que Mauricio tiene un problema con las fechas y justamente ese es el mayor error cuando la crítica que hizo al INE. A ver, 4 meses detrás de abril, cuenten, marzo, sí, febrero, meses. diciembre. Que alguien, déjame hablar, Mauricio quiere censo en Navidad. Mauricio quiere que en medio de la temporada de lluvias, en medio de la migración de la castaña, se haga censo. Porque la migración de la castaña, ¿cuándo empieza? A finales de noviembre. ¿Hasta cuándo dura? Enero. ¿Cuándo empieza el periodo de lluvias? Generalmente en noviembre. ¿Hasta cuándo dura? Hasta febrero. Entonces, ¿cuándo se ha decidido técnicamente que se haga? El primer mes seco donde no hay migración, es decir, marzo. Ahora, el tema con octubre, vuelvo a decir, y se ha dicho ya varias veces en esta mesa, es el tema de el precenso que se tiene que realizar un año antes en las mismas fechas. Es decir, estamos en noviembre. Si quisiéramos hacer el censo en octubre de 2023, teníamos que haber hecho el precenso hace 3 semanas. No se lo ha hecho. Entonces, ¿qué? O nos libramos, o vamos eliminando pues requisitos, elementos que se nos ha pedido para el tema del censo. Es decir, se va eliminando cartografía, se va eliminando, es decir... O empeoramos la calidad para hacerlo en octubre de 2023 o lo hacemos bien y lo hacemos en marzo de 2024. Pero esto que se ha dicho, viene diciendo desde junio. En junio se ha dicho, o sea, sí, en teoría podríamos hacerlo en octubre del 23. ¿Cuál es el tema? Que la calidad va a ser mala, que no se va a poder cumplir todos los requisitos, que no se va a poder actualizar cartografía, que las boletas en lenguas indígenas no van a estar bien hechas, que el precenso no se podría realizar. Entonces... ¿cuándo es que se puede hacer óptimamente, con calidad, un censo que dé buenos resultados? Marzo de 2024, es la fecha más temprana. Y ahí, pasando ya, digamos, al análisis general del paro y cómo ha estado la situación, yo comparto mucho con Kiara, ¿no? Es decir,
había una presencia del paramilitarismo, pero el paramilitarismo en sí mismo no ha podido contraponer la resistencia al paro, ¿ya? Es decir, han ido con escopetas a la guardia a disparar y quemar un mercado y lo sacaron tostando de ahí. Entonces, este fracaso militar, uno de varios que ya lleva acumulando la Unión Juvenil Cruceñista, muestra que el paramilitarismo esta vez no ha podido bastar para imponerse en las calles, como antes sí lo hacía, ¿no? Entonces, antes sí, antes del golpe del 2019, esto efectivamente pasaba. Y ahora, y esta falla del paramilitarismo hace que, si bien ha habido lamentablemente muertes, si bien ha habido lamentablemente casos de violencia, si bien lamentablemente ha habido casos de violencia de género, el paro en sí mismo no ha podido ser acatado a nivel departamental siquiera. Se puede debatir si es que Santa Cruz acató el paro como ciudad, pero el departamento no acató el paro. Entonces, se muestra un debilitamiento muy profundo del Comité Cívico y de Camacho. Sin duda Camacho está saliendo perdiendo de esto y se refuerza la posición dialogadora, racional, coherente del alcalde Johnny Fernández, que vino a decir lo que dijo... Lo que decía el sentido común desde hace rato. Miren, esto no se va a resolver quemando la ciudad, se va a resolver yendo a una mesa técnica. Y fueron a una mesa técnica, se lograron ciertos acuerdos y ahí parece que las cosas van avanzando. Ahora, solo para cerrar, y creo que esto sí, sin duda Camacho perdió, pero no es la persona que más ha perdido. Yo creo que la persona que más ha perdido, y saltándome ya ahí al otro tema, son los otros partidos de oposición que se han visto totalmente jalados a la sombra y al anonimato total. Específicamente Carlos Mesa, Doria Medina y Tuto Quiroga. Que o se han visto obligados a guardar silencio durante todo el asunto o se han visto obligados a repetir lo que dice Camacho. Cuando Camacho logra que Mesa le repita punto por punto todas las ideas que tiene en su agenda, es que Comunidad Ciudadana ha perdido su condición de partido político independiente. Miren, yo... recuerdo discusiones pasadas que tuvimos aquí cuando esto estaba empezando y yo recuerdo que había bastante claridad, concordancia en que había esto era un tema más político que técnico que respecto al censo, ¿no? Y ahorita estamos discutiendo elementos técnicos que salieron a la mesa y está muy bien, pero no hay que olvidar de que estamos hablando de una diferencia de enero, febrero, de 3 meses. Por 3 meses tenemos ya 2 muertos, ¿no? Y sin ponerle... ¿quién? Tenemos 2 muertos por 3 meses de diferencia. Y cuando ya los resultados o los efectos del censo se han adelantado más de un año, ¿no? Entonces, lo que volvíamos a decir, la cuestión es bastante política también y hay otras cosas que están en juego, que ya lo hemos dicho aquí un poco hasta el cansancio. Por ahí me voy porque estoy amarrándome de lo que dijo Javier. De cara a la oposición se ve nuevamente involucrada. Hasta Tuto Quiroga creo que vino desde Miami para hablar, tirar línea... Y ahora Carlos Mesa activa, ¿no? O sea, ya se está volviendo, eso está tomando otros razonamientos políticos, que este es muy chistoso, yo creo que estará para los anales, de que por 3 meses estemos en esa situación. Pero bueno, hablando ya de la oposición, a ver si te paso, Kiara, empezamos de este lado. Ya, bueno, primero, no es casualidad que Tuto se haya tomado la molestia de volver desde Miami. Uh-huh. Al margen de que sabemos que es el histórico cachorro de Banzer, ha tenido una actuación protagónica en la política en los últimos años, siendo el principal acusado de conspiración en el caso Golpe, porque sabemos que es el que llama a Áñez, la misma Áñez lo dice, ¿no? Y le ofrece ser presidenta. O sea, si hay alguien que está manchado y con las manos en la masa de haber hecho el golpe de Estado al margen del papá de Camacho, por su hijo Bocón, es Tuto Quiroga, ¿no? Ni siquiera Doria Medina, ni siquiera tanto Carlos Mesa están involucrados, pero quien llama, quien al final estaba comandando a las Fuerzas Armadas, que es el peor delito, es Tuto Quiroga. Y hay que ver una cosa que se ignora por los medios, sobre todo por los medios hegemónicos adrede, que con estas acciones de berrinche político por parte del Comité Cívico Pro Santa Cruz Camacho, y como bien decía Javier, secundadas lastimeramente por Carlos Mesa, por un Doria que se calla, por todos los demás actores que se callan, el bloque popular, entendido como las mayorías organizadas, vuelve a pedir
cárcel para estos actores políticos, porque lo hemos visto en el resumen, se ve en las calles, se habla en las calles, de que bueno, lo están volviendo a hacer porque no se los metió a la cárcel. Y no lo dicen solo los masistas y no lo dicen solo los izquierdistas. Muchos pititas decepcionados de esos líderes que tuvieron en 2019 lo dicen también, ¿no? O sea, se está volviendo a pedir cárcel para estos actores y Tuto Quiroga sería el primero en entrar a la cárcel. Y eso es muy importante. No es casualidad que Tuto Quiroga de repente salga cuando las papas queman, porque se ve que el MAS, mal que bien, con muchos errores en el gobierno, el principal, decir que el censo iba a ser el 2022, pero sale a flote. Sale quemada la derecha toda, porque Camacho se quemó, el Comité Cívico se quemó, pero todos detrás de él, como bien decía Javier. Entonces, en ese sentido, están quemados políticamente. Y claro, estando quemados, no solo están quemados políticamente, sino hay una gran parte de la población que está enojada con ellos, ¿no? Entonces, ahí se les hiela el alma porque se ven... O sea, está la posibilidad de que sí entren a la cárcel. Entonces, o ellos caen o nosotros tenemos serias posibilidades de entrar a la cárcel. Por eso Carlos Mesa vuelve a estar ahí secundando a Tuto. Tuto vuelve a dar línea porque sabemos que con todo lo que es mucho más valiente que Carlos Mesa, siempre lo ha sido. Y eso es muy importante. Luego, es importante también que los resultados del censo, que era por lo que se quejaban... por lo que decían que se quejaban, se van a entregar igualmente en octubre del 2024, ¿no? Entonces, el tema de los presupuestos y el tema del padrón, que era de lo que se quejaban también, que sería el problema, estaría solucionado. No hay problema en ese sentido. Entonces, no hay por qué. Y lo importante que hacía notar un poco Javier... Mauricio dice, no, tendría que ser en diciembre, tendría que ser antes, la propuesta dijeron que se puede antes. Entonces, Mauricio quiere que Pando y Beni salgan perjudicados porque se haga en diciembre. Entonces, Mauricio quiere un censo mal hecho. La derecha quiere un censo mal hecho. O sea, Santa Cruz, los líderes cívicos del Comité Pro Santa Cruz quieren que se haga un censo mal hecho, lo dije ayer, me parece, cagándose en Beni y en Pando como toda la historia lo han hecho. Porque quieren más presupuesto, ¿no? Y no es porque quieren más presupuesto, no es porque quieren censo, es porque quieren desestabilizar al gobierno. Luego, una cosa importante, el miedo generado por el paramilitarismo en Santa Cruz me parece un punto muy importante porque creo que es, y hay que ser autocríticos desde el MAS, un efecto no desmerecible dentro de... Ya, ok, has tenido negociación, has podido, finalmente has vencido en el tema del censo, no le has dejado a Camacho salirse con su capricho, no le has dejado a Santa Cruz salirse con su capricho, pero hay un miedo que se ha generado en la población cruceña, que es una acción fascista, que muchos no se meten contra los paros, aunque solo haya cuatro gatos, porque saben que esos cuatro gatos los pueden matar a golpes y nadie va a hacer nada al respecto. Estoy de acuerdo con Mauricio que la Defensoría está una pena, Y eso es un tema que no hay que dejar ahí. O sea, tenemos una ciudad donde hay un miedo al paramilitarismo y donde hay violencia que no se condena y donde la violencia crece, y ese crecimiento de la violencia, si bien en primera instancia es culpa de los paramilitares y los instigadores al odio, es también culpa del gobierno nacional que no ha manejado con la responsabilidad necesaria la violencia que se estaba generando, ¿no? Entonces... Eso, y me parece igual digno de analizar lo que decía hoy Calvo contra Richter y Luis Arce, de la famosa frase que dijo Áñez en su tiempo, de que todo lo que sube baja. Porque no sé a qué santo tenemos a un Calvo tan envalentonado cuando hay una tal pérdida en las calles. O sea, a mí eso me llama demasiado la atención y me preocupa demasiado, ¿no? O sea, que Calvo esté dando declaraciones tan fuertes cuando ha perdido, digamos, según lo que nosotros estábamos analizando todos, ¿no?, la batalla, digamos, en el ajedrez, si lo podríamos llamar así, me parece algo para preocuparnos. Que Tuto salga me parece algo para preocuparnos. Como digo, él es el que era el comandante, quién sabe por qué, de las Fuerzas Armadas cuando el golpe. Y que Calvo esté dando esas declaraciones me parece también preocupante. Me da un déjà vu al 2019. ¿Tú qué tal? ¿Tú crees que
Instituto Quiroga es algo para preocuparse, Mauricio. Algo que tengo que decir en honor a la verdad, por si acaso. Y esto lo digo en verdad, en honor a la verdad. A mí me vale 3 hectáreas de el señor Tuto Quiroga. Pero Tuto Quiroga, una vez a la semana, todas las semanas, tiene que ir a firmar a Sucre. Entonces eso de, ay, ha vuelto después de no sé cuánto tiempo en Miami, no creo. Porque yo conozco al abogado del Tuto Quiroga. Yo sé que firma todas las semanas y tiene conferencias de prensa todas las semanas firmando. Entonces, ojo con eso. No hay que dar datos falsos. Pudo haber ido de visita, ¿no? Para tener una vez a la semana. Relaciones. Ah, claro. No, puede ser que se haya ido a Miami un ratito, es verdad. Relaciones con la embajada. Claro. No, sí puede ser, pero una vez a la semana siempre firma. Entonces, eso de ha vuelto de Miami, de, no sé. Yo creo que no son muertos por 4 meses, son por 17 meses. Porque el censo debió de haber sido el 16 de noviembre. Lo dijo Arce. En un decreto supremo. Lo dijo Richter. Lo dijo el director del INE. Lo dijo la ex ministra. Lo dijo el actual ministro. Pero hubieron muertos en otros países por el cambio de no, la fecha. Felicidades, ¿no?, a Paraguay, que va a celebrar el censo este año. Y Brasil. Bien por ustedes. Argentina. Y felicidades a Chile, que celebra cada 5 años. Entonces no tiene esta dificultad. Claro, pero el punto es que no hubieron muertos y por tampoco, el cambio. Y tampoco hubo una mentira de parte de la autoridad máxima respecto a la fecha del censo en otros países. Claro que ojo hubo. Con eso. ¿Decretos claro supremos de otros países? Sí, en Argentina pasó igual. Ah, bueno, en Peronia no sé. Bueno, ahora, es que estás diciendo que no, pero sí. Okay. El censo no tenemos me parece una excusa válida ahora, para matar gente a golpes. O sea, yo creo que es importante. Está bien que está mal lo que hubo con el decreto. Yo creo que de ahí tienes toda la razón. Claro. El cambio como si tienes toda la razón. Pero atribuir muertes a un cambio de fecha cuando tienes más de 10 países, creo, bueno. Está bien. Pero mi punto es, no fueron 4 meses, fueron 17 meses. A ver, me voy al punto de la oposición, que me parece que es importante. A ver, yo creo que el movimiento socialismo, lo mejor que le puede pasar a las oposiciones es que el movimiento socialismo crea que ha ganado. Literalmente han demostrado que son mentirosos y que son incompetentes. Si para ustedes eso es ganar, bárbaro. Eso como primer punto, en serio han demostrado una incompetencia increíble. O sea, insisto, yo no fui el que dijo el censo se tiene que realizar de 4 a 6 meses. Uh-huh. Lo dijo Cusicanqui. La mesa técnica dijo de 4 a 6 meses. Abril, marzo, febrero, enero, diciembre, enero, perdón, noviembre, octubre. O sea, en noviembre, octubre estaban activados. Ojo con eso, ¿eh? Yo no dije octubre, yo no dije diciembre. Ahí también me están achacando cosas. Yo creo que, para terminar, para hacerlo un poco más ágil, yo creo que el MAS ha perdido a Santa Cruz. Y si se subestiman tanto al pueblo como ya lo hicieron en el 2016 y el 2019, bajo la lógica de, ah, no, es que son unos 4 gatos, hombre, no te preocupes. Han perdido a Santa Cruz. Ojo, la gente no quería parar. Yo lo primero que dije fue, el paro es una mala medida porque le perjudica al 85% de la población informal gracias al gobierno del movimiento socialismo. Pero no crean que han ganado a Santa Cruz. No crean que los cambas están... los cambas, que son los que sí han estado ahí, los cruceños son los que han estado ahí, no ha sido Camacho y su familia, han sido los cruceños. A ver. Ya. Efectivamente, los cruceños estaban en el paro. El 1,5 millón de collas que viven en Santa Cruz no sí, estaban en el paro. Que son cruceños. Y ahí viene el tema, ¿no? Que es, en última instancia, ¿por qué fracasó el paro? Porque el MAS dijo, ah, no, dejen de parar. No. Porque el MAS dijo, ah, no, hagamos esto. No. La razón por la que el paro fracasó es porque todas las bases de apoyo social que contaba antes el Comité Cívico les dijeron que no. ¿Dónde estaban gremiales? ¿Dónde estaban transportistas? ¿Dónde estaban mototaxistas? ¿Dónde estaban los colectiveros? O sea, los colectiveros hoy día han actuado a pleno mediodía como con total normalidad. Cuando los volteros del anillo están funcionando, es que toda la ciudad funciona. ¿Qué paro hay ya ahorita? Entonces, la razón por la que el paro fracasó no fue porque el MAS dijo, ah, vamos a atacar Santa Cruz. No, la razón por la que el paro fracasó es porque los sectores populares de Santa Cruz, es decir, todos los miembros de la clase trabajadora, mayoritariamente de origen indígena, mayoritariamente de origen migrante, ya sea de La Paz, de Cochabamba, de Potosí, de Oruro. Mayoritariamente sabemos por una razón, estimado Mauricio, porque sabemos que hay 1,5 millones de personas que ellos o sus padres vinieron de otro departamento. Eso es del dato del 2012. Es que entonces, no, para ellos no hubo censo. Y por eso los problemas son, no se enteraron que hay censo. Y ahí viene el tema, ¿no? Justamente, o sea,
cuando decimos que la mayoría de Santa Cruz viene de otros departamentos, es verdad. Y son tan cruceños como los cruceños locales. Pero estos cruceños blancos, follanini, que tanto le encantan a Mauricio, que le parecen geniales, son justamente, ellos los que se han arrogado como dueños de pueblo y han actuado como que pudieran parar solos si ellos deciden. Y lo que ha demostrado este paro es de que no basta con los follanini para incendiar la ciudad. Entonces, ese es el fracaso fundamental de Camacho. Ahora, pero insisto, y aquí viene un tema que es esto de subestimar al pueblo. Uh-huh. Yo creo que el error de Comunidad Ciudadana ha sido subestimar terriblemente al pueblo paceño. A ver, ¿cómo un paceño va a votar por Comunidad Ciudadana cuando Comunidad Ciudadana ha repetido punto por punto todos los reclamos de Camacho que van a afectar económicamente a La Paz? Es decir, ¿cómo va a votar alguien del Alto, de Achacachi, de Coroico, por Comunidad Ciudadana, si efectivamente Comunidad Ciudadana tiene como agenda de reducir el presupuesto a sus municipios? Esa es la agenda que ahorita está defendiendo Comunidad Ciudadana. Camacho al menos puede decir, es que mi departamento, mi ciudad va a ganar más plata. Pero Comunidad Ciudadana ha jugado, ha atacado a su base de apoyo, a su base de militante. En ese sentido, la actitud de Doria Medina ha sido mucho más sabia, no se ha metido en el lío. Doria Medina dijo, aquí no pinto nada, resuélvanlo con diálogo y ahí muere. Hay que darle ese mérito. Cambio Comunidad Ciudadana hizo esto. Entonces, yo lo que digo es, lo que a mí me sorprende es cómo la oposición paseña ha subestimado al propio pueblo paseño. Y en ese sentido, el mayor ejemplo, junto con Comunidad Ciudadana, es Arias. Señor Arias creía que podría determinar con la Asamblea de Paseñidad un paro en la ciudad. Señores, no ha habido un punto de bloqueo, una pitita, una convocatoria de doñas de iglesia de domingo que puedas decir, no, es que al menos en mi 21 de San Miguel he podido bloquear. No, ni hasta el hipódromo estaba abierto, entonces No hay nada. Al menos el señor Arias es suficientemente cínico para saber que no le importa su futuro político porque está bastante acabado como para tener un futuro político de todas maneras. Pero se suponía que Carlos Mesa todavía quería ser presidente, ¿no? Quiero escuchar a la socialdemocracia. También quería ir a la cárcel. Y eso no se ha cumplido. Su bipolaridad hay que ver dónde lo deja. A ver, me preocupa algo interesante que puede generar un escenario de debate. Lo que decía Javier en su primera intervención. Si sale algo mal en el censo, es culpa de la oposición. Y eso no es que él lo haya dicho conscientemente, sino en su inconsciente genera una discusión ya interna. Es cierto, puede ser una gran excusa que el movimiento al socialismo ejerce en su momento determinado y eso hay que preocuparse. En función a eso yo parto de la siguiente crítica. Muy bien, ganamos, hablemos de la oposición, de que se adelanta y el censo es en diciembre del 2022. ¿Estamos preparados para fiscalizar al INE? ¿Tenemos las condiciones técnicas para lo que le llamamos fraude, para que le hagamos manipulación de datos, cuyo escenario técnico, que es el INE, está en manos del gobierno? Nosotros, los de la oposición, ¿estamos en las condiciones de generar capacidades técnicas de fiscalización? Particularmente, yo estoy muy de acuerdo que la gestión del INE sea en el 2024 porque nos da un escenario, un margen de un año de ventaja para garantizar ese escenario y no estar después quejándonos nuevamente en la calle que hubo fraude, que hubo fraude, que hubo fraude. Tenemos un año. Es una ventaja que el movimiento al socialismo tiene como también una ventaja que nosotros ganamos. Entonces, seamos maduros y empecemos a trabajar sobre el tema y dejemos de enfrentar a las personas. Segundo tema segundo punto sobre el tema. Se perdió, pero una batalla. En función a esto, lo que ha demostrado el señor Arce en sus 2 años de gestión es, ¿quién da la agenda política? ¿El movimiento al socialismo? No, el movimiento al socialismo se está agarrando a puñetes por agarrar un cargo en la Cámara de Diputados. Es lo que es el debate hoy por hoy del movimiento al socialismo. Quien está poniendo la coyuntura en agenda es siempre la oposición. La oposición ganó la 1386 a principios de este año. Fue su misma militancia rural la que desvirtuó y al final lo hizo retroceder con las vacunas obligatorias por ley o decreto, no me acuerdo eso. Fue su misma militancia. Entonces, tienen escenarios perdidos y eso no lo están evaluando. Que se haya ganado este escenario en calle
implica muchos, muchos factores que el compañero Javier en reiteradas oportunidades lo ha planteado. Son falta de escenarios, falta de debates, falta de estrategias y otros puntos que lo he ido disgregando de manera muy interesante. Entonces, por ese lado, esta derrota yo lo vería saludable para nosotros e insalubre para el mismo movimiento al socialismo, que se vuelve a envalentonar y dice, tenemos ganado por todo. Y eso siempre es preocupante, jamás desganada una batalla hasta el último minuto, como el Mundial 94, cuando Bolivia le gana a Brasil en los últimos 3 minutos, haciendo referencia a los ejemplos que hace Mauricio con el fútbol. El otro elemento, Tuto Quiroga y la oposición. Me parece madura la idea del señor Tuto Quiroga. Se ha mostrado que la democracia y el escenario político está en la calle, está en territorio, y eso no conviene a dos escenarios. Uno, al concepto de democracia representativa, que ya está caduca, hay que reformularla. Segundo, a la democracia partidaria. Que guste o no, el señor Quiroga le ha apostado a dos partidos, Creemos y Comunidad Ciudadana. ¿A cuáles vemos como relevantes políticos partidarios? A ninguno de los dos. Más allá del líder, señor Carlos Mesa, que sigue ahí navegando un poquito como el pescadito Dolly. Entonces, partidariamente, los diputados de Comunidad Ciudadana no ejercen el poder que se les da por derecho. Tienen las dos comisiones, Autonomías y Pueblos Indígenas. ¿Qué sabemos de esto? Técnicamente, ellos ya deberían apropiarse de estos dos bastiones con mayor fuerza a nivel nacional, pero no lo han logrado. ¿Y qué pasa con Creemos? Ya tienen dos fracciones culpándolo al señor, ¿qué se llama? Walter Chávez, como es el culpable de esto. No, no hay culpables. Si hay un partido orgánico, se mantiene un partido orgánico. Y estas ideas, como el señor Walter Chávez, un tal Mauricio Zárate o demás elementos, argumentos. No, estoy hablando como un ejemplo, no como alguien que estemos dentro de este escenario. Pero sí, estos escenarios o estas intervenciones sirven para el análisis político, pero no para la fractura. Si se han fracturado en dos charlitas de un Walter Chávez, ya pues no fue partido. Entonces, a preocuparse por los partidos y a empezar a generar nuevas construcciones de militantes como cuadros políticos, no de masas. Las masas, ni siquiera el movimiento al socialismo ya las puede controlar. Justamente en un escenario tan duro en la Asamblea, pues habrá que ver si funciona poner ahí las habas de la oposición en resolver el tema del censo. Pero ¿cuál escenario duro en el Parlamento? Son unos estaban peleados de los tres partidos. A eso me refiero con duro. Adentro. Vamos a ir ahorita un corte y vamos a volver justamente con ese tema y con el de Buenavista. Y bueno, tenemos unos mensajes. Primero vamos con los mensajes y continuamos con la discusión. Quiero ver cómo van a explicar las autoridades La Paz, Potosí, Oruro y Tarija cuando la gente se dé cuenta que quisieron hacerle protestar para tener menos recursos y representación para darles todo eso a Santa Cruz. Signos de admiración. Alem, esta derrota no es por falta de estrategias, es por falta de representación de un Camacho y Calvo que no tienen arrastre ni en su barrio, porque ambos no saben cuánto cuesta un peso al día. Muchas gracias por su mensaje. Siguiente, por favor. Tuto destapó el verdadero interés del censo que quieren las logias cruceñas a la cabeza de Camacho y Calvo, y es que para las elecciones del 2025 solo quieren tener mayoría de representatividad en el Senado, nada más que eso, no les interesa la educación, menos la salud. Atentamente, Bruno. Saludos, Bruno. Siguiente, por favor. Buenas noches, irreverentes. Seamos realistas, aquí nadie está ganando, perdió Bolivia. Con estos paros, cuantiosos dinero perdió y quién va a pagar tiene que haber responsable. En cuanto a las declaraciones del vocero del gobierno, dijo toda la verdad. Gracias, su atención. Atentamente, Carlos Obando. Saludos, Carlos. ¿Tenemos alguno más? Ya, muchas gracias. Es verdad lo que algún comentario decía, en términos económicos, en términos de tiempo, de recuperación, todo Bolivia lo va a sentir, pero realmente hay dos posiciones políticas que están en disputas que creo yo, y aquí lo hemos hablado, tiene mucho que ver con la gobernabilidad de quién realmente puede ejercer ciertas funciones. En ese sentido, aquí se estaba hablando bastante de que, bueno, ya se perdió, parece que Camacho y el comité ya perdió y se tienen indicios como que no existe el tal paro nacional y que pareciera que en Santa Cruz el bloqueo está languideciendo. No obstante, ahora hay un nuevo escenario que se abre, parecer como para mantener viva la esperanza de la lucha, que es justamente inicia con Tuto Quiroga, que es abrir la Asamblea Legislativa. Ese es uno. Y otro escenario fue el que Rómulo Calvo dijo, vamos a radicalizar nuestras medidas y por eso se tomaron
empresas públicas en Santa Cruz. Y ayer en la noche, un grupo, voy a llamarles paramilitares, podemos decir, bueno, un grupo llegó hasta Buenavista, 2 horas de la ciudad de Santa Cruz. Vinieron, Buenavista, pues es una ciudad gobernada por el movimiento del socialismo. Y bueno, hubieron enfrentamientos, pero lo más duro fue un video que circuló en las redes de que dispararon un fuego artificial de alto calibre en contra de una gasolinera. Ahí lo estamos viendo en pantallas, que ahí se ve el centro de la gasolinera y que bueno, empiezan los enfrentamientos y estalla justamente ahí. Esto realmente era un peligro, ¿no? Si a veces se nos prohíben prender el celular en una gasolinera, pues esto realmente era un peligro de que mucha gente salga verdaderamente lastimada. Pero además de eso, a mí me llama mucho la atención de que los medios de comunicación no le han prestado suficiente atención a este hecho. Pero bueno, vamos discutiendo sobre estos nuevos frentes que se abren. Empezamos contigo, Alen, por favor. Mira, es que yo no le veo un nuevo frente. O sea, ya son resabios de un poco desesperados. En política es un tema de estrategias, guste o no. La política no es un enfrentamiento a golpes, no es un enfrentamiento de quién grita más o quién habla más tiempo. En política simplemente son estrategias, son jugadas de ajedrez. Un compañero me decía, si quieres hacer un escenario de negociación, 1 hora basta. Si quieres dilatar, 1 hora y 1 minuto es suficiente. Con eso ya has cansado a la gente. Inclusive en los debates cortos como esto, la persona que más habla es la que más cansa, la persona que da un concepto en concreto es la que puede ganar más. Entonces, vuelvo a insistir, es un tema de estrategia. Las estrategias del señor Camacho han sido mal planteadas, han sido hormonales. Su lectura sindical se amerita a 2 escenarios. 1, el 19, que no ha sido solo gracias a él, ha sido gracias a todo un aparato montado donde el señor Elliot Moss estaba dentro de este escenario, porque no creo que solo haya dicho, ten el dinero. Es un tipo, es un empresario, y un empresario no apuesta a perder. Entonces el señor Elliot Moss obviamente puso otras cosas más que no lo vamos a saber yo creo nunca. Sin embargo, la duda está ahí. El otro escenario que ha tratado de rescatar son las jugadas del señor Felipe Quispe. Pero el señor Felipe Quispe no pues tenía una experiencia de 2-3 años en hacer bloqueos. ¿Cuándo nació el señor Felipe Quispe? ¿Finales de los 70? Políticamente. Mínimamente tenía unos 30 años de experiencia político-sindical y conocía el manejo de masas, la concepción, a quién está, el concepto de cómo voy a afectar a la gente, cómo van a reaccionar, y esas variables son importantes. El señor Camacho no lo tiene, ¿no? Su capacidad intelectual no le da, lamentablemente no le da. Señores que estén apostando 10 centavos por el señor Camacho, quiten esos 10 centavos, están perdiendo plata. Y el señor Calvo es lo mismo. Entonces, vuelvo a insistir, para no alargarme. Es bueno retroceder, pero no dejar la guardia. Este escenario, hay que mantener la guardia. Y tenemos un año de ventaja. Y veamos cuáles son los resultados. Kiara. Ya en primera instancia sobre lo que decía Mauricio, de que lo que dijo Cusicanqui, de que se podía hacer 4 o 5 meses antes, estaría afirmando que los 8 gobernadores, exceptuando el de Santa Cruz y las 300 y pico alcaldías, son tontos, no tienen capacidad técnica y son serviles al MAS. Ja, ja, ja. Luego, también Mauricio decía que el MAS ha perdido apoyo del pueblo cruceño. Uh-huh. Y yo creo que el MAS ha ganado, o al menos la oposición, digo, Camacho ha perdido el apoyo del pueblo cruceño más bien. Primero, refiriéndonos a la quema de los mercados, que los gremiales nunca han sido su gran fuerte ni los apoyaban, sin embargo ahora están totalmente enojados con Camacho, el Comité Cívico y todo esto, porque les han quemado sus mercados, o sea, y lo han denunciado ellos, ¿no? La violencia generada a los civiles, la violencia generada a las mujeres, los perjuicios económicos para toda Bolivia, pero sobre todo para la gente del pueblo cruceño. La moral criticada de todos ellos como líderes políticos, hasta por su gran porrista Carlos Valverde, me parece obvio que no han ganado gente en Santa Cruz. Al respecto de eso, Mauricio dice, no, el pueblo cruceño ha estado ahí en las calles refiriéndose a los que han hecho paro a favor del censo 2023. Y esto hay que tomarlo con pinzas porque es un discurso muy agresivo y es un discurso falaz. Porque Mauricio está afirmando que es el pueblo cruceño quien hace el paro y no es pueblo cruceño quien ha hecho el cerco.
y los gremiales que no han apoyado al cerco no son pueblo cruceño, y los mototaxistas que no han apoyado al cerco no son pueblo cruceño, y los transportistas que no han apoyado al cerco no son pueblo cruceño. Y noticia, noticia, esa gente es la mayoría del pueblo que habita Santa Cruz. O sea que lo que Mauricio está afirmando es que las mayorías del pueblo cruceño no son pueblo cruceño. ¿Qué es eso? Es discurso fascista. Porque tú le llamas pueblo a lo que tú quieres, a lo que defiende tu idea, es nación lo que tú quieres, lo que defiende tus privilegios, y lo demás no es pueblo. Lo demás no es parte del pueblo. Eso es un discurso fascista encubierto y hay que tener mucho cuidado con eso. Está mal decir que porque no están a tu favor, no son parte del pueblo cruceño, sobre todo cuando te estás refiriendo a las mayorías trabajadoras que no apoyaron el paro. Y por algo el cerco fue mucho más efectivo y pudieron cercar toda la ciudad de Santa Cruz. Digo, ¿qué? ¿Fueron fantasmas los que cercaron? ¿No eran pueblo cruceño? Según Mauricio y según muchos medios y según... muchos líderes de la derecha en general, eso no es pueblo, porque ellos definen qué es lo que es pueblo, porque tienen este absurdo intento de decir que el pueblo está con ellos cuando no es así. Yendo a mi siguiente punto, los partidos de oposición al MAS no solo han perdido políticamente, no solo se han quemado políticamente, hablando de sus líderes Camacho y Mesa, sino sus bancadas. La bancada de Creemos está también dividida. Bien lo explicaba Lemo, o sea, es vergonzoso que estas bancadas ni siquiera puedan dar la talla a sus líderes políticos, que ya de por sí son vergonzosos. Sus propios votantes, sobre todo los de Comunidad Ciudadana, están totalmente decepcionados. A mí no, y hay que ver las intenciones de voto que tiene cada partido. Las intenciones de voto de la derecha están bajando. Y tomando en cuenta que el gobierno del MAS ha tenido mil y un errores, o sea, si este conflicto, si le han podido dar la excusa a la oposición para hacer algo, ha sido Luis Arce, ha sido el decreto, como bien lo decía Mauricio, se ha hecho mal. Pero con ese tremendo error que debería ser sancionado del MAS, ni siquiera así pueden tener un liderazgo decente. Y eso es algo que es lamentable, porque... si tuviéramos un liderazgo decente en la derecha, creo que la política del país sería más, más avanzaría mejor. Más. Pero bueno, eso. Cerrando, por favor, que ya estamos un poco cerrados. Ya nada, eso nada más. La mayoría del pueblo boliviano no elige a estos líderes y a estas opciones opositoras al MAS, aunque el MAS tenga mil y un defectos, porque la mayoría del pueblo boliviano entiende que la salida no es apoyar a las oligarquías, no es un modelo neoliberal. Y por más de que quieran camuflar y decir que hoy es el censo, que mañana es la corrupción, que lo que sea, la realidad concreta es que la cancha política sigue a favor del MAS, que no tienen mayor intención de voto que el MAS, que sus mejores actores, Carlos Mesa y Camacho, están más quemados que hace meses, y eso era ya mucho decir, Camacho era la punta de lanza, está más quemado hoy. Entonces la correlación de fuerzas está de nuevo a favor del MAS. Ya, Kiara, Mauricio. Ya, me gusta que ya estén las posiciones. Luis Arce es malo, tal vez Evo Morales es bueno. Me gusta que tomen postura. Yo lo primero que dije, pero desde hace meses, es el paro es malo, por si acaso. O sea, yo no voy a estar... Es que no sé si... No, tal vez no me dejo entender, debe ser mi culpa. Pero yo lo que dije fue el paro es malo. El paro perjudica al 85% de la población y eso es malo. Lo que dije es que no todos los que están parando y no todos los que están de acuerdo con el censo 2023 son unos fascistas, culitos blancos, jailones, etcétera, ¿no? Como segundo punto, y esto es sumamente importante, odio repetirlo, las gobernaciones, este año las gobernaciones han recibido 1.7% del presupuesto general del Estado. Los municipios 3.8. Las universidades 1.2. Suman más o menos entre 7 y el 8%. Todo lo demás va al Estado central. Yo no quiero que Potosí tenga menos. Yo quiero que a Potosí se le dé lo que se merece, que es más. Pero no se le va a quitar a Potosí, se le va a quitar a los que hicieron los museos, a los que hicieron las canchitas, a los que hicieron el estadio gigante que se usó dos veces. A ellos les van a quitar. ¿Y sabes a quién les van a dar? Al pueblo potosino, al pueblo lureño, al pueblo cruceño, al pueblo paseño. ¿Con el censo, perdón? Sí, a partir del pacto fiscal. Al pacto fiscal. Entre otras, sí. Y el pacto fiscal está jalado al censo porque por ley
después del censo, tiene que haber pacto fiscal. Solo para terminar, yo espero de todo corazón que las oposiciones, que algunas oposiciones estén formando ideología, para que no tengan militantes que digan ser socialista es ser sociable. Formar de verdad, formar ideología y gente con formación, gente que en verdad tenga convicción de hacer algo. Si eso están haciendo y por eso no están haciendo tanto ruido ahora, por mí, bárbaro. Gracias, Mauricio. Javier, para cerrar. Para cerrar, solamente quería mencionar que la declaración de la esposa de Julio Taborga, la señora Carolina Chores Ceballos, la señora señaló que el hijo no era su hijo, sino que era su sobrino. Y en declaraciones en El Deber señaló que esa declaración de que la policía fue el que asesinó a Julio Taborga era una falsedad de su sobrino, siendo que ha sido los miembros movilizados por el paro. Ahora, obviamente, no, yo digo que antes de hablar de mentiras, verifiquemos nuestras fuentes, porque ha debido ser obviamente un error de fuente. Ahora, sobre el punto de Alem, que con esto cierro, que creo que es muy interesante, se debe generar, sería bueno que todos los partidos tengan capacidad de fiscalización. Parte de la construcción del MAS como partido de oposición antes del año 2005 fue la capacidad de fiscalización sobre los excesos y brutalidades del neoliberalismo. Sería ideal que los partidos de oposición, independientemente de cuál sea su posición ideológica, adopten una práctica así. Y sobre eso, el MAS solamente va a poder defender esta victoria, porque al final de cuentas es una victoria, solamente la va a poder defender si hay un precepto de unidad. Lo que pasa en la Asamblea Legislativa pasa por un precepto de unidad. Por favor, compañeros del MAS, no perdamos en cámara, en mesa, lo que hemos ganado en partido. ¿Ya? No perdamos en mesa lo que hemos ganado en el partido. Nada más. Me quedo igual con eso. Lo que va a pasar en la Asamblea va a depender de ese, entre muchos otros factores. Estaremos siguiéndolo aquí en Irreverentes. Por esta noche es todo. Nos vemos mañana. Buenas noches.